Cristo. Ya estoy en Strange. ¿De verdad? Sí. Ah, bueno, me voy. Adiós. Yo voy primero, ¿eh? Si según gol, lo gritas con todo. Me voy. Buenas, ¿cómo andamos? Hola. Bienvenidos. Un stream más de Tsubasa, gente. Un stream más de Tsubasa. Hoy tenemos Rising AK contra Phoenix Lad. Bienvenidos, muchachos. Bienvenidos. A ver quién está aquí por el chat. Pásense a saludar, muchachos. Tenemos aquí a Sasco, Alex con K, JP, Xavi, Daniel, Joel. A ver quién más se une, Hola, linda. ¿Qué tal, bro? Bienvenido al stream, hermano. Gracias, papá. Ya estamos en vivo. Ya podemos comenzar, ¿eh? No sé quién va a abrir, no sé en qué quedaron. Pero ya podemos abrir. Lindo partido el día de hoy, ¿eh? Buena preparación para los muchachos. Es importante este partido para... Y mira las copas. Así que los chicos de... ARK, de Excusa Racing acá. Sí, bro. Muchas vibras. Ok. ¿Tú has tenido el cambio de hora a todo eso? ¿Cómo? ¿Ya tuviste el cambio de hora o todavía? Ya. Puta madre, yo todavía no me acostumbro, tío. ¿Quién empieza? No. Espérame, esto lo cambiaron a... Ahí está, listo. ¿Qué tal, Vicente? Ok, es Cara, que había elegido Cruz. Cara, abre Phoenix Lad. Es 5 contra 5, me imagino, ¿no? Entonces Phoenix Lad abre primero, tercero y quinto.
¿Es 6 versus 6? 6 versus 6, ok. Entonces primero, tercero y quinto. Y Ryzen acá, segundo, cuarto y sexto. Así que debe abrir Fénix Lad ahorita. ¿Hay penales? No. Creo que no. No creo. No creo, la verdad. La verdad que no creo. Sin penales, ok, perfecto. El empate vale cero. ¿Qué tal, Alex? Alex con K. ¿Qué tal, hermano? Ahí está. Estamos listos. Falta que abra la gente de Phoenix Lad. A ver si abre Joel, a ver si abre Mevac, si abre Xavi. Vamos a ver quién abre por parte de la gente de Phoenix Lad. ¿Qué tal, Alex? ¿Qué tal, Sasco, Vicente? Joel, un saludo, muchachos. Un saludo. Gonzalito, mi hermano. ¿Cómo andas, bro? Ahorita voy a tirar también por Levin. Eriol. Ándale. En esta cuenta de... esta es la fresca que te mostré en la mañana. Ah, ok. No, está muy buena la cuenta esa. Sí, quedó bien. Uh-huh. Aunque me fui al Pity por Margus. Ah, la mierda. Sí, ¿cómo bueno. No, tío? ¿No lanzaste ayer por Margus? ¿Qué? ¿No te salió ayer? ¿No habías lanzado y te salió rapidísimo? No, esa fue en la otra, en la que uso normalmente. Esa la estoy armando apenas. Ah, burgués. Ah, mira quién habla. Se compró tres iPhones más para que te cabieran más cuentas. Sí, ¿verdad? Vamos, Phoenix Lad, vamos, que se me acaba el tiempo. Se me acaba la hora del internet. Solamente alquilé la una cabina, hora, muchachos, la cabina. Café shop, no comienzas. Cabina de internet. Sí. Ya comenzó mis minutos, gente, vamos. Ah, mira, lo tengo todo mal puesto acá, mira. Ahí está. ¿A quién mandarán? Esperando que Ra cree. No, que Phoenix Lad cree, ¿no? Phoenix Lad tiene que creer. Vamos, gente, quiero ver Fulbo. ¿Qué tal, Facu? ¿Qué tal, juez? Bienvenido, muchachos. Bienvenido. Ya pidieron mesa la gente de Ra. Mesa de una vez lo ponemos. Si no, que empiecen a crear los de Ra. No, pero si igual si no se ha unido Phoenix Lad, igual se va a tardar para entrar. Así como para crear se van a tardar para entrar. A ver quién más ha entrado. No hay más entrado. Ya están estos tres aquí. Así podemos comenzar. ¿Es serio? Sí, serio. Quiero PvP que inicie, hermano. Yo también estoy esperando. Que entre. Vamos. Que crean. Vamos, muchachos. Me da ganas de comenzar a tirar en mi fresh ahorita mientras esperamos. ¿Cómo va tu fresh, Arión? ¿Bien? Linda. Bien. No, la verdad que me salió Levin. Les comentaba a los chicos con 180 medallas. No sé cuántas Dream Balls son esas. 180 son como 600 y cacho, o 700, creo. Sí, y genial. O sea, al menos salió ahí. El contorno del equipo está todo muy bien. Digamos que la única cosa que me faltaría sería Amargas. Bueno, Amargas también lo saqué. Creo que en la cuarta lanzada. Me falta Müller en vez. Va, con fe, hermano, con fe. Vamos. ¿Cuántas Dreamers te quedan?
3000 y pasa 800. Uy. Me vas a pensar, ¿no? Sí. Pero no hay... Müller no hay en el portero en este momento. Claro, ¿cómo no? No, papu. Sí. Ponta. Puta, tío, me estás jodiendo que estaba en el banner de Akai o en el banner de Matsuyama, uno de los dos, pero estaba ahí. No. En el banner de Akai, en el banner de Akai. Sí, está en el banner de Akai, búscalo. Tío, a ver. No sé si quién fue primero, Akai o Matsuyama. No, a ver. Puta, no me jodas, acá está en los banners. ¡Sí, está Müller! ¡Te odio, puto! Ya ves, te dije. ¿Cuántas horas le quedas? Le quedas de día. Puta, de nada, qué cagón que eres, tío. ¿Yo qué? ¿Yo qué, bro? ¿Yo qué hice? Puta madre, que quiere ahorrar. Mira que no quiero comprar una cuenta fresh en una semana. Oye, ¿sabes qué? Me voy a comprar. Sí, hermano, sí está. Qué bueno que lo dijiste para poder decirte que están ahí, pues. Puta, tío. Que inicie el mambo, dice juez. Vámonos, gente, vámonos. Primer partido del día, Xavi contra JP. Xavi con equipo. No ha lanzado por Levin todavía. Ah, no, sí lanzó por Levin, pero no lo voy a usar. Todavía creo que me imagino que la gente todavía no está acostumbrada a Levin todavía. Sale JP, sale con 77.5, con Santana arriba, con Hyuga, un equipo sin novedad. Sale jugando. Uy, recupera la pelota con menos porcentaje, la recupera JP, pase para Cards. Sale jugando con Gentile, pase para atrás. Pase para Misaki, duelo con Pierre, Tsubasa contra Pierre, duelo fácil debería ser. ¿Pero para dónde? ¿Para dónde? Tiene el pase por parte de Tsubasa. Nada que hacer para Pierre. Vamos, JP, dice Vicente. Vamos a ver acá. ¡Uy! ¡Uy! ¡La había hecho excelente! Ok. Está bien, se va a jugar el 50-50 contra Kai. Lo pasa sin ningún problema, JP. Lo pasa sin ningún problema. 100% para Santana. La debe levantar. La levanta. Vamos a ver aquí la jugada. Aquí, hermano. Aquí, después aquí encima. Y gol, vamos. Vamos, JP. ¡No! ¡Pase ese uno! ¡Pase ese uno! No te creo, hermano. Mira, pase aquí, mira. Aquí, aquí es el pase. Aquí es el pase, y le queda de piso y le pegas, hermano. Vamos a ver qué es lo que hace. JP, pase por parte de la hoy. 12.5% para Gino. 12.5 para Gino. Pase para quién. Patea, uy, se le prende el cañonero del área penal. Ay, 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 se me fue el sonido, ¿por qué? No, ya te escucho. Ah, ok, volvió. 126, vamos a ver si le da 66.2% para Hyuga, se lanza, que gol por parte de JP a los 30 minutos del primer tiempo. 1-0 para JP, comienza ganando JP, comienza ganando. Vamos a ver, buen duelo aquí por parte de David. Se mete Card. Vamos a ver si le adivina. Viene doble regate. Con crítico dorado le pasa. Sin crítico dorado no le pasaba. Pase, viene David. Pase encima de Roberto. Se viene, pase para Rafael. Pase para Rafael. Vamos a ver, se mete contra dos. Vamos a ver qué puede hacer Rafael aquí. Tiene 78.5 más. ¿Más cuánto? Muy largo, hermano. Más 5. Vamos a ver si viene el regate por parte de Rafael. Nada que hacer para Misaki. Se viene la barrida de Gentile. Nada que hacer para Gentile. Ay, ay, ay. Le queda alta. Excelente. Excelente. Eso nunca se hace.
Eso nunca se hace. Recupera la pelota, JP. Recupera la pelota, JP. Sale jugando con Izawa. No la cagues, por favor. 40 y se acaba el primer tiempo. Nos vamos al descanso. Referencias del JP, dice Vicente. S1, ese pase. Excelente ese pase con S1, ¿eh? ¿Por qué gastó extremo? No lo entiendo, yo tampoco. No lo entiendo. Capaz no miró. Pero lo importante era recuperar el balón y asegurarlo. Mira, ¿no? ¿Quién sabe? No, tu pregunta, ¿por qué gastó extremo? Mi respuesta va a ser, es que es JP, pues. Es lo único que te puedo decir. Es que está huevón, es JP, pues. Él sabe cosita, dice Juaco. Vamos, JP es un tipo honesto, quería comenzar el segundo tiempo en igualdad de condiciones. Buen equipo. Uy, sale del banco de suplente. Sale Müller. Sale Schneider de cofre. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Tsubasa contra Levin, 107. No lo sé, ¿eh? Tiene intercepción rápida, debería pasar. Vamos a ver, 5.85, pero por poco. Por muy poco. Vamos a ver qué es lo que hace. Excelente. Uy, estaba en su zona. No, de Margo. Estaba sobre... en su zona. Estaba en su zona también. Muy lejos el pase. Recupera la pelota. JP, pase para hoy. Excelente. Muy bien. No acaba de adivinar al segundo. Yo hago doble regate y pase a Tsubasa contra Levin de nuevo. Pase por parte de Aoi. Vamos a ver si la adivina Xavi de Phoenix Lad. Vamos a ver. Recupera la pelota Matsuyama. Con Inter se la quita, ¿eh? Vamos a ver. Pase encima de Roberto. Vamos a ver aquí. Duelo. ¿Se duelo? ¿Qué fue? Le pega 12.5. Vamos a ver lo que puede hacer. Recupera la pelota Misaki. Está ganando JP. Está ganando JP 1-0. Vamos a ver. Pasa hacia atrás. Sale jugando. Pase a hoy. Roberto. Con Rob. Ya ahí. Ok. A la espalda del negrito es. Vas a hacer que me cancelen el canal, weón. Por favor. ¡No! ¡Pateado! Ay, 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 JP, no te creo, hermano. Pero igual ya ganó, ¿verdad? Sí. Ay, bien. Más huevón, ¿verdad? Ha ganado JP, Rising acá, va 1-0. Yo también sé, es amistoso, pero no sé, weón. Yo tampoco me quedé así como que... Por eso no comenté más de... Una disculpa ahí. Es que sí se vio la jaula, pues, Eriol. Sí, yo no dije nada porque no te pregunté si habían penales al inicio. Yo también sé. O sea, probablemente no pasaba nada. Probablemente porque tenía muchos duelos muy fáciles. Seguramente no pasaba nada. La agarraba ahí con su base contra Roberto, la pasaba arriba y se acababa el partido. ¿Sí? Probablemente. Pero no se ve bien, pues. O sea, no sé. Vamos, 1-0, está ganando Rising acá. Rising acá, abre el segundo partido. ¿A quién van a mandar? A ver, Alex. Va Alex por parte de Rising. Vamos, Alex.
Vamos a ver quién va por parte de Phoenix Lat. 1-0 está ganando Rising acá. Buen partido de ambos. No. Me sorprendió mucho el juego de Xavi. Sí. Me sorprendió bastante. Ese pase a Misaki, a Roberto contra sí. Misaki. Rarísimo. Sí, sí. ¡Va Balita! Por parte de Phoenix Lad. Vamos a ver cómo, qué tan fino está Balita. Balita normalmente está bastante fino. Está bastante fino normalmente Balita. Lindo partido entre ambos, ¿eh? Lindo partido se viene. Oye, ¿este Brolin le anota a Müller? No. Sí, no. No sé. No sé, Pablo, por eso estoy preguntando. No sé, la verdad. No. No debería. Pendejo, muy idiota, wey. A ver. Se viene el partido entre Alex y Balita. Vamos a ver el equipo de Alex. Bastante bueno con Schneider de cofre más Müller. Bastante bueno el equipo. Uh-huh. Ok. Brolin no anota ninguno. El cañonero de Brolin pierde algo de fuerza, dice juez. Sale jugando Alex. Pase encima de Rafael. Vamos a ver aquí. Es un buen duelo por parte de Alex. David contra Chester. Nada que hacer para Chester. 19.3. Nada que hacer. Ay, ay, ay. Uy. Está adelantado. Mía. Va a tener que darle acá. Aquí, mira, exactamente. Sí. Pasa encima de Izawa, retrocede, pone en modo defensa, mi hermano. ¡Ay, ay, ay, Alexito! ¡Ay, ay, ay, Alex! Sale jugando. ¡Uy, uy, 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 uy! Aquí con fuerza, ¿eh? Fuerza, ahorita se la quita. ¡Ay, ay, ay! No te creo, hermano. Recupera la pelota Tegebran, 100%. Recupera la pelota, sale jugando con Pierre. Pase encima de Tsubasa, no debería pasar. Recupera la pelota Tsubasa. Pase encima, ya. Ay, 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 vamos a ver. Pase de nuevo para atrás. Pase de nuevo para atrás. Escóndese Schneider, mi hermano. Están adelantados todos, pero puede ser pase para Tsubasa aquí. Pase el obrero por parte de Cars. Mueve bien al Robson. Vamos a ver si se mueve. Mueve bien al Robson. Excelente movimiento de defensa manual. Regresa. Pase encima de Tegebran. Se viene Hyuga. Vamos a ver aquí. Muy mal duelo. O sea, muy mal duelo por parte de Alex. Con la entrada, no sé la. Bueno. Pase sin ningún problema. Hyuga se mete al área contra todo mundo. Bueno, acá va a patear. No, yo ya. A ver. 2.30. Tiene 77, no le da. 45 por. Vamos no a llega al arco, tío. Uy, no llega al arco. Uy, uy. No llega. Uy, me asusté, weón. Se hacía triple regate, hermano. Pero igual después de esta se acaba. Bueno, esta está en el 40, en el 54 y 30. Ah, bueno, 54. Sí. Ah, no lo vi, weón. No lo vi. Ya me estaba volviendo loco, weón. Loca. La vena loca. Yo estaba viendo eso, dije, no, porque se hacía o pateaba o tiraba. Sí, güey, no había visto el minuto, weón. Estoy nada más. Estoy interesado en narrarlo, nada más. No había visto el minuto. Me está como que no joda, no joda. Mierda, pasa ahorita. Tranquilo, tío. Puta, que me estaba estresando, weón.
¿Cómo va el marcador? Va 0-0. Vamos a ver el equipo de Balita. Misugi en medio. Está con Napo. No ha lanzado por los nuevos Balita todavía. Vamos a ver cómo sale en el segundo tiempo. Hace sus cambios. Meten a Salina. Meten a Leo. Meten a Napoleón. Excelente cambio por parte de Alex, Excelente cambio por parte de Alex. Vamos a ver. Vamos a ver. Se va a jugar el 50-50. A eso tenía que jugar. Se viene el regate. No le va a dar. Se va a topar con Leo. Excelente idea por parte de Balita, Excelente idea por parte de Balita. Muy buena idea. Si le quedaba alto, sí jodía, Pero muy buena idea. Está un poco esquinado, ¿no? 111.000, está un poquito esquinado, Está un poquito esquinado. 7.48 para Salinas. Debería tapar las lanzas de Salinas. ¡Gol! Por parte de Balita. 1-0. Está ganando Balita con ese gol que no debía ser gol. Sale jugando Alex. Sale jugando con Aoi. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde te metiste, mi hermano? ¡Ay, ay, ay! Sale jugando por la banda con Hugh. ¡Excelente! ¡Bien jugado! ¡Pase para atrás! ¡Se viene la J Piña! Es que eso era lo que quería evitar. Eso es exactamente lo que quería evitar. Paciencia. Es que si uno lo hizo, lo va a hacer el segundo. ¡Ay, pateó todavía! Sí, es obvio. Y no lo culpo. No lo culpo. No se le debe culpar por nada de eso, tío. No lo culpo. Acá se va a hacer el partido. El que mete gol se cierra y dice. Sí, pero no. Claro, buena Balita. ¿Quién es el representante de Phoenix Lad? A ver, que aparezca aquí por el stream si puede, por favor. Buen partido, Balita. Buen partido, Alex, también. ¿Un representante de Phoenix Lad por ahí? Bueno, Sasco, creo que ya uno, creo que fue el que comenzó, obviamente, fue JP. Y ya Balita se la cobró, ¿no? Creo que se me hace justo. Pero que a partir de adelante juguemos como si fuera Copa y se evite los... las jaulas, no sé si les parece. Para disfrutar un poquito más el stream, ¿no? Ya que no vamos a estar viendo un gol y jaulas. No sé qué dicen. Ya que se le devolvió, ¿no? Espero respuesta. Ok, perfecto. Sí, Joel, por favor, ahí revisa el interno de Sasco. Ayer te respondió un Israel Romero. Es asco. Ah, coño. Sí, el que la cagó fue JP aquí, la verdad. Ese tipo de huevadas. Sí, perfecto. Dale, Balita. Entonces, a partir de ahora, como lo jugamos como si fuera torneo, ¿sale? Dale, muchacho, gracias. Y está bien, bro, va bien. Hicimos una nosotros, tú te la cobraste y perfecto, uno y uno y seguimos, dale. Así que seguimos, muchachos, seguimos. Vamos por el tercer partido, vamos a ponerle su puntito a la gente de Phoenix Lad. Vamos a ponerle su puntito aquí. Listo, estamos 1-1. Estamos 1-1. Se entra Feeder por parte de Phoenix Lad.
Nada, Vicente, nada, estamos hablando en serio. Esa huevada no van, pues. Sabemos que está medio huevón JP, pero para defender no, pero... ¿Qué tal, Nico? Buenas, Alex, Vicente. ¿Qué tal, muchachos? Va, Daniel. Va, Daniel. A ver, quería verlo jugar. Sí, waifus. Vamos a ver a Daniel. Va Daniel por parte de Rising acá. Va Fide por parte de Phoenix Lad. No, no, Nico. Comienza el partido. Tercer partido. Estamos 1-1. Daniel contra Feeder. Vamos a ver con qué equipo salen ambos. Feeder sale con 4 defensas. 4 defensas. Vamos a ver el equipo de Daniel. 4 defensas también. Ah, bueno. Ay, ay, ay. Abasto. Vamos a ver. Sale jugando Feeder. Pase encima de Tsubasa. Vamos a ver, pase encima de Robson. No se activó. ¿Ah? Perdón, ¿cómo? ¿Y este duelo? Y lo buscó, ¿no? ¡No! ¡No! Oh. ¡No te creo, hermano! Adelantadísimo. ¿No? ¡No! Bien. No, no se le activó. Uy. Se la regresó. El juego se la regresó porque no debió haber pasado con Izawa. Estamos iguales. Ahora sí estamos iguales. ¡Qué locura, bro! El juego se la regresó. ¡Ay, ay, ay! Tapa la pelota Ken, pero ya está más cansado Ken ahora, Sale jugando con el arista caribeño. Sale jugando con Toram. Vamos a ver, excelente duelo hoy contra Kai. Se viene el regate por parte de Aoi. Se mete al área. ¡Excelente! Con el arista del callao. Cabecea. No se le activó, sí. Sí, 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 sí. Oh, sí se lo activó. Ahora ya estaba asustando ya. Vamos a ver, le debería dar 61.7% se lanza. ¡Qué! ¡Gol! Por parte de Daniel, 1-0 contra Feeder. Vamos a ver cómo sale jugando Feeder, cómo se recupera, sale jugando con su asa. Pase para Matsuyama, es el que sabe. Ese es el que sabe, pase para hoy. Excelente duelo por parte de Feeder. Tiene que hacer un buen pase para que no se meta Gentile. No, no, para nada. Pase por parte de hoy. Cañonero del área penal para Hyuga. Nada que hacer para Gentile. Vamos a ver con cuánto llega. 125 contra 130. Debería ser gol. Debería ser el empate por parte de la gente de Phoenix Lab. Debería ser el empate. Vamos a ver si le da. Activa extremo Dani. Vamos a ver qué crítico le sale. Crítico plata. 35.1% para ¿qué? ¡Ay, ay, ay! Recupera la pelota, Tsubasa. Pasa encima, la quita Izawa. Recupera la pelota. Este juego está loco, gente. Este juego está loco. Ya luego, los amistosos sin RNG también ya fueron. Fue muy exagerado, ¿no, Ariel? No, a mí no me gustó. A mí tampoco. Es que ya se basa al que tenga el equipo del momento para pasarte por fuerza bruta. Yo diría 35% para arriba que sea
100%. No. No, 35% para abajo que sea 100%. Si tienes 35% de opción, puede ser que sea gol, ¿me entiendes? Así deberían hacerlo. Así deberían hacerlo. Y sí. Claro, Facu, exacto. Pero no entienden. No entienden esos muchachones. Está ganando 1-0, Dani. Vamos a ver. Saca Dani la pelota. Sale jugando con quién. Sale jugando con Matsuyama. Con el que sabe. Con el que sabe. Pase para hoy. Pase encima de Roberto. Sale con el arista caribeño del Callao. ¡Ay, ay, ay! ¡Excelente pase! ¡No! Oh, no. ¡La había hecho muy bien! Sale jugando con... ¡Uy! 50-50 aquí, 50-50 aquí. Uy, pase aquí. Pase fantasmón así lejos acá aquí, Si la recupera. Vamos a ver si recupera la pelota. ¡Ay, ay, ay! ¡Recupera la pelota! ¡Ay, ay! ¡Por la banda! Tiene todo, pero... No, wow. No, fuerza bruta le debería quitar con el bloqueo, ¿no? Y sí. Recupera la pelota Feeder. Sale jugando Feeder. Pase para quién. Pase para Matsuyama. Así que sabe. Muy buen duelo. Bueno, no tanto. Aquí es 50-50 también. Le conviene que haga regate. Así que debería ser Inter. Mira. A ver. Muy mala decisión ahí por parte de Dani, No, muy mala decisión. No. Muy mala decisión por parte de Dani. Vamos a ver si viene por la banda. Se mete al área. Y no se activó el cañonero, Has tenido mala suerte, Fider, Muy mala suerte. Se viene la barrida. Nada que hacer para Aizawa. Se va a meter en la cara. Va a tener que asegurarla de esa manera. Puta, allá. Debería ser el empate por parte de Fider. Ha jugado también bien, 120 contra 131. Debería ser gol por parte de Hyuga. Vamos a ver qué es lo que puede hacer Ken Wakashimasu. 34% se lanza. Va a ver. Gol. Era hora. Gol por parte de Feeder. 1-1. Empate el partido. Se empata esto, muchachos. Vamos a ver cuántos minutos faltan para que se acabe el partido. 10 minutos. Tiene ya, 10 minutos frente, para recuperarse. Yo tampoco entiendo. Yo tampoco entiendo qué es lo que está haciendo. Duelo Matsuyama contra Oi. No sé si lo puede pasar a fuerza bruta. Sí, no, la adivina. La tiene casi perdida, tío. Va a ser aquí, ¿no? Cuarto 50-50. Activa extremo, Dani. Activa extremo. Nada que hacer para Oi. 21.1%. Le pega la pelota. No te creo, era más fácil este duelo, era más fácil este duelo. Porque tiene... Loco que con el regate se hace un autopase y ya la tiene, no. Pero no tiene extensión de regate, Erion. No, regate y un pasecino un poquito hacia adelante y ya hace el matchup final. Tiene que hacerse un autopase hacia adelante. Era más fácil con Aoi. Era más fácil con Aoi. Ay, 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 lo dije. Yo lo dije. Se viene el regate por parte de Tsubasa. Nada que hacer. Recupera la pelota Feeder. Se acaba el segundo tiempo. Nos vamos a prórroga. Está lindo este encuentro, me gusta. Está bastante entretenido. Es que lo que debió hacer es meterse Aoi contra Kai. Y era un 50-50 completamente. Y el Aoi tiene extensión de regate. Entonces claro. Ahí hay un 50-50 completamente. O sea, era para opción de gol muy fácil. Pero bueno, se quiso complicar. Si no estás suscrito al canal, suscríbase al canal para seguir viendo estos tipos
tipo de partido. Arista, el mejor streamer gringo. Gringo, no, más. El mejor estilo serrano. El gringo, no, yo no, nada, nada de gringo, hermano. Nada, nada, mi hermano. Si no están suscritos al canal, suscríbanse al canal. Apoya a este humilde canal, gente, vamos. Está peleado el partido, sin duda, Nico. Está bastante peleado el partido. Muy buen partido de ambos. Vamos a ver, comienza la prórroga. Hace sus cambios Napoli. Fider hace sus cambios, no hace ningún tipo de cambio Dani. Sale jugando con Matsuyama, puso a Marcus en medio. Ok. Ok. Recupera la pelota Dani. Sale jugando, vamos a ver. ¡Corre! ¡Ya! ¡Y Dani! Buena. Muy bien, Dani. Muy bien, Dani. Muy bien, Dani. Qué linda jugada por parte de Dani, carajo. Acá la tiene. Ya patea con eso. No, tiene para Hyuga, tiene para Hyuga. No, tiene que abrirla hacia arriba y después bravo. Vamos a ver, se acomoda. ¡No, pero te pase! ¡Muévela hoy! Y después pasa el tiempo, no, no le va a dar tiempo. Ah, tío. No le va a dar tiempo, tiene que ser a Hyuga directo. Sí. Uy, no, se la va a jugar al último segundo. No, no. Ya fue. Ya fue. No gastes energía, tío. Uy, ¿qué? No gastas energía. No, no le da. No se cargó ni siquiera el eso, ¿no? No, vamos al segundo tiempo. No. Sí, exacto, Nico. No. Está bien. 50-50, no hay más. No tiene extremo ya. Activa extremo, Feeder. Vamos a ver. Recupera la pelota acá y creo que va a ser empate. Vamos a ver si le da. Si le dio o no. No le dio. No. Nos vamos con empate, nos vamos por el cuarto partido. Excelente, muchachos, me gusta cómo están jugando, ¿eh? Están jugando muy bien ambos. Jugaron muy bien. Bien jugado por ambos. Bien jugado. Está bastante entretenido. Vámonos por el cuarto partido. Abre Rising acá. ¿Quién irá? A ver, ¿quién irá? ¿Quién falta? Vale, Alex con K. Falta Hope. Y falta Gonzalito también, creo. Gonza. Seis contra seis, me comentó Sasco. Suscríbanse al canal si no están suscritos, gente, por favor. Apoyen a este humilde canal, vamos. Vame back. Hay dos casos donde no se han dado. No se han percatado del tiempo, ¿no? Sí. Vamos, dejen like, gente. 10 likes, vamos. Somos 25 personas. Vamos, dejen su like. Es lo único que pido. No pido donación. Pido likes nada más, gente. Vamos. Apoyen con eso. Vámonos por el cuarto partido. Esto sigue 1-1. Bastante entretenido el stream. Uh-huh. Sale Alex contra Mevac. Eutuxia. Eso lo conozco hace mucho. De los primeros días del juego. Ese Eutuxia. Ah, dale. Ah, ya. LCBA.
Me acordaba de alguna manera, pero me acordaba. Vamos a ver si viene el pase por parte de Chester. Entonces es Sebe, ok. Gracias por decirme que es Sebe. Vamos a ver, sale jugando. Excelente duelo. Excelente duelo. Yo le doy pase acá, ¿sabes? Aquí doy el pase. Aquí doy el pase. Pase por parte de Chester. No, pero se va a meter acá. Y... No. Ah, porque tiene recuperación rápida. Ah, no. Pero no le puede pegar porque se va a meter acá. Y... Y creo que no se activó ni siquiera la... Y se olvidó. Por eso era por el medio primero, para desactivar a la Kai. Y ni se activó, ¿no? ¿O sí? No, sí se había activado. 14.2% la tapa aquí sin ningún problema. Sale jugando Roberto, sale jugando. Uy. ¿Y eso? ¿Y eso, Roberto? Recupera la pelota Telegram, pase para Chester, pase encima del Hyuga, nada que hacer. Sale jugando, un duelo bastante fácil. ¡Uy! Ya la tiene. Alex, pasa Aero reverso por parte de David, nada que hacer para Anita. Exacto, Nico, esa jugada es. Vamos a ver qué puede hacer. 14.1% para la Kai, excelente. Tiene que hacer la jugada bien. Bueno. Creo que la puede hacer con ese boost, ¿eh? 132 contra 127, no creo que le dé. Solo el color. Ya, 66.2%, 32.1 para Santana. La tapa sin ningún problema, pero lo está cansando al Ken. Tienen que ver eso, lo está cansando al Ken. Ha jugado mucho mejor Alex que Sebe. Ha jugado muy bien Alex, muy bien. Sí, sin duda, Nico, sin duda. Sin duda. Que es bastante jodido en la calle, bastante jodido. Recuperación de 50%. Lo que podría hacer es meter al Margus en medio. Ah, bueno, metió a Napo. Sale jugando Sebe, pase para Sano contra Margo, lo quiere cansar. Pase encima de Tsubasa, buscó el hueco, pero aquí no pasa. De aquí no pasa. Seguro, tío. Seguro. Aquí el extremo, Alex. Sí le daba, sí, en extremo le daba. ¡Excelente! ¡Muy bien, Alex! ¡Muy bien! Yo le di a pase... Bueno, no sé. Pase crítico multicolor. No te creo. Lo movió muy bien, Movió muy bien. Pero por eso siempre se da un poquito más largo, para que no le alcance moverse. Pase por parte de Toram. Uy, tiene que mover bastante rápido los defensas. ¡Ay, no le da! ¡Excelente! Buen pase, autopase dentro del área, para que nadie se meta.
87.5. Uy, esto puede ser gol, eh. Esto puede ser gol. 119 contra 126. 610 de momento por parte de Nita. 610 de momento por parte de Nita. Debería ser gol. 68.1. La tapa. Alex con RNG. 28.4%. La tapa. Ay, ay, ay. Se salvó Alex. Se salvó Alex. Demasiado. Se viene el regate por parte de Roberto. Vamos a ver qué es lo que va a hacer aquí Seve. Vamos a ver. Con crítico sí le da. Se mete al área. Se recuperó Seve. Ya se recuperó en el juego Seve. Se ha recuperado bastante bien Seve. A ver acá. Se va a acomodar. Se va a acomodar Hyuga. ¿Puede ser el pase aquí? No, ni eso. Tiene que ser el pase. A la oreja, a la oreja, sí. Creo que la puede hacer, tío, porque está cansado ese Salín. Vamos a ver dónde puede ir el pase. Viene el pase por parte de Hyuga. Se viene el pase para hoy. Se viene el pase para hoy. Excelente. Ahora sí pase directo para acá. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Le cae alta! ¡No te creo! ¡Qué mala suerte, bro! Tiene balón alto. Vamos a ver, me gustaría ver eso. ¿Cuánto porcentaje de gol? ¡Mamma mía! 121 contra 126. 530. Vamos a ver si le da. ¡No le da! ¡Se lanza Salinas! ¡Gol! Por parte de Seve. 1-0. Ha ganado el partido. Creo que es justo por lo que se salvó Alex, ¿no? Ha estado parejo. No, pero por lo que tapó el portero de Alex. Creo que es justo. Creo que es justo. Justo el marcador. Vámonos por él. ¿Es el último partido? No, este es el quinto. Este es el quinto. No, pero al final lo cambiaron a 5 contra 5. ¡Ah, coño! Esto es importantísimo, Lora. Este es el quinto, ¿no? Esto fue el quinto, ¿no? Este sería el quinto. O sea, ¿el que toca sería el quinto? Y sí. Claro, el primero fue... Katsu. No, este ya es el quinto. El que toca es el quinto, tío. Ah, el que toca es el quinto, ok. No. Sí. Ya volví. Uh-huh. ¿Quién abre? Sería ¿Quién abre? Quinto sería Phoenix Lad. Los que abran. ¿Quién falta de ellos? Joel. Debería entrar Joel, ¿no?
Vamos, muchachos, vamos, muchachos, vamos. Vamos, gente, vamos. Vamos, ya por el momento vayan dejando su like, gente, vamos, por el momento. Vayan dejando su like con ese tremendo partidazo que hemos visto. O sea, en tanto lancé un poco por busca de Müller. Ajá. Y nada. Y ya no me voy a ir al Pity, así que ya abandoné, tío, me quedé con 3000 Dream Balls. Pero Joel no ha jugado todavía, Balita. ¿Ya jugó Balita? No, Joel todavía no ha jugado. Ah. Balita. ¿Dónde está Joel? Mira, ahí está. Feeder es Joel. Pero aquí está Feeder. Hay una cuenta de Joel y hay una cuenta de Feeder. No entiendo. No entiendo, Balita. No me mientas, Balita. ¿O es Feeder jugando dos veces? El multiverso. Dale, dale. Ay, ay, ay. Mira, esta cuenta. Ese será. ¿Será Mapache? ¿Será Mapache? Me acuerdo que su cuenta era de Gran. Sí, Mapache. ¡Mapache! ¡Mapache al campo! ¿Quién está jugando? Sasco. Sasco. Vamos a ver por el último partido, creo, ¿no? Creo que no tienen un sexto jugador la gente de Phoenix Lab. Sí. Hasta que saque el partido Sasco y todos felices y contentos. Y nos vamos, sí, nos vamos. Uh-huh. Último partido de la noche, Mapachito contra Sasco. ¡Ay, qué equipo tan más! ¿What? ¡Qué equipo tan más! ¡Sau! ¿Tienes a Pierre por casualidad, Sasco? No. Por ejemplo, en este tipo de equipo se necesita un Pierre. ¡Oh, muchas gracias, Gonzalo! ¡Qué crack! ¡Muchas gracias, Luis! Bienvenido Rodrigo, Luis Marroquín, Juaco, JP Caballero, Reven, DJ Genso, Cristian Toribio, Camellus. Bienvenido muchacho, gracias por pasarse. A ver esas estadísticas. Dame un segundito. No, que no lo encuentro. Listo, muchas gracias gente, muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalito, mi hermano. Sale jugando Mapache, pase para hoy, a hoy contra Tebran. ¿Qué equipo tan más sau? Es lo único que puedo decir. Imagino que ya la gente que le dieron su membresía ya le dieron like. Vamos gente, vamos. No creo que le dé, Para nada. No, no le da. Muchas gracias, Gonzalo. Te estás pasando, mi hermano. Muchas gracias, bro. Recupera la pelota acá y sale jugando Sasco. Vamos a ver. Pasa encima de Mitsui. Tiene muchos conos, así que debería jugar tranquilamente. Pasa encima de Roberto. Tiene muchos conos. Pasa encima de la K y se topa contra quién. Contra Hyuga, 109 contra 100.000. Vamos a ver si le da crítico de la nave. Pero igual le daba, igual le daba, igual le daba, igual le daba. Igual le daba. ¿Verdad que ese Hyuga además
tiene lo del estamina hasta el final, ¿no? 92. No. Con el Sawada, sí. Oh, con el Sawada, sí, cierto. Que vayan dejando su like, gente, vayan dejando su like, vamos. Recupera la pelota, Tegeran. Recupera la pelota, Tegeran. Sale jugando, Tegeran. Pase para. ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Busca a Levi, mi hermano. Que se tope aquí contra Sawada. Que se tope aquí contra Sawada, mi bro. Y ahí haces pared. Uy. No me gusta la idea. No me gusta para nada la idea. Lo va a intentar. ¡Criti! ¡Cómo el tico da para Sasco! ¡Ay, ay, ay! ¡Él sabía! ¡Criti! ¡Cómo el tico da para Sasco! Vamos a ver. 116. ¡Uy! Está bastante gusteado. Ah, tiene 83 el Margus. ¡Se lanza Ken! ¡Master Catch por parte de Mapachito! ¡Ay, ay, ay! ¡Le acaban de dar uno a Mapachito! Hay nada que hacer para Mapache. Tiene muchos conos. No te creo, qué locura. Qué locura. Vamos a ver. El equipo de Mapache. Mira esas defensas, bro. Debería saltarlo sin problema, tío. Tiene toda la parte de... Pero está bien planteada la parte de tener a Laoi y a Matsuyama en esas dos posiciones importantísimas. Sí. Pero basta hacer un matchup con Roberto o con el Misugi ese azul y ya. Y ya fue. Sí. Sin duda. Buen equipo, parte de Sasco. A mí me hubiera gustado el pase que se topara contra Sawada y ahí hacía el gol a... Levin, pero también fue Master Catch, así que tampoco podía hacer mucho. Vamos, dejen su like, gente, vamos. Si no están suscritos, suscríbanse al canal. Apoyen a este humilde canal a seguir creciendo, gente. Vamos, hasta los gente están haciendo sus cambios, ¿eh? Vamos a ver, Mapache, qué tipo de cambio puede hacer. Uy. Comenzamos. Comenzamos el segundo tiempo. Hace sus cambiecitos, Mapache. Qué locura, Mapache. Qué locura, Mapache. Sale jugando Sasco. Juega tranquilo. Muy buen duelo. ¿Duelo aquí? ¿Aquí? Duelo acá. Vamos a ver qué es lo que hace Sasco aquí. Yo hubiera hecho regate, ¿sabes? Yo hubiera hecho regate. Pasa aquí, mira. Vamos a ver si viene el pase por parte de Margus. Nada que hacer para Kishida. Vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí. Se va a quitar el lo ganado de el David. Se viene a la pared por parte de... ¡Levin! Pero con regate no llegaba tranquilo, tío. Pero no tiene extensión de regate. Pero igual llegaba, o sea, tranquilísimo. Ah, se me quiso llegar más rápido. Vamos a ver, 130.000 contra 142.000. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, Dios mío! ¡Se lanza Ken! ¡La tapa sin ningún problema! ¡Qué locura ese Ken, bro!
Qué chistoso es el mapache, weón. Muy crack, weón. Uf, qué minuto es ahora. 19. Aquí ya recuperan la pelota. Y sale Juana tranquilamente aquí. Aquí. Sale jugando Sasuke, pase para la Oi. Excelente, muy bien. Ahora sí, aquí, mira. Aquí. Sí, la única cosa que hace el otro tira el Kishi de atrás. Sí. ¡Hostia! Está tan bufeado. Acá la pierde, pero... ¡Ya, al fondo! Ah, bueno. No. Que no tiene fútbol extremo. Pase. No, con el pase aguanta, tranquilo. Pase aquí. Oh, bueno, ahí también. ¿Pero a quién? A hoy. Retrocede todo, retrocede, excelente. Ahora pasa acá. Pasa acá, pasa acá, así, acá. No le quita, ¿verdad? No me digas. Era pase. Era pase, bro, era pase. Uy, uy, uy. Se le complicó todo, hermano. Ahí muestra el mapa para ver el tiempo. No, se tiene tiempo, de sobra, bro. Ah, no, sí, está adelante. Si no está cansado, se lo come. Y la trama cuenta que... Y a Hyuga le dará, me imagino, a Müller, ¿no? Contra Müller. Con todo ese boost. No 95, sé, ¿eh? Increíble. Le pega de piso, no se prende el cañonero, pero está en medio. Pero está en medio. 127 contra 129. 556. Debería tapar la Sasuke. Debería tapar la Sasuke. Crítico dorado para Sasuke. Se lanza. La tapa sin ningún problema. La tapa sin ningún problema. Nos vamos a la prórroga. Ese equipo de mapache es increíble, bro. Pero tiene mucho espacio, o sea... Demasiado, demasiado espacio. Y ya no debe de jugar con Aoi, debe jugar con Telegram. Con Aoi no puede jugar. En vez de la Oi debe meter a Chester. O al Rafael. Mete a Rafael en vez de a Oi. Ah, yo creo que está bien el Aoi porque te da el 8% a Sam Argus que lo necesita urgente. 8 más 5, 13. Claro, entonces mete a Chester para que te dé un poco, por lo menos. Vamos, Sasuke, dice Gonzalito. Sale jugando con el que sabe. Con el único. Con el único que puede jugar. Qué loco. Yo le pondría la marca a ese Aoi, tío. ¿Con quién? Ah, con el Cards. Claro. Claro. Ya es el único. No hay más. Y sí. Que la da con Hugh. Ay, 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 le dan una a Sasuke. Sale jugando a Sasuke, vamos a ver. Tópate con todo el mundo, hermano, no pasa nada. Pelea.
pásala aquí, mira. Es que está muy tirado atrás. No, acá ya se acabó. O sea, puede pasar hacia el portero. Ya, esto, primer tiempo se acabó. Y sí, está pasa, bien. ¿Pasa a quién? Ah, sí, no, se había acabado. Sí. Nos vamos al segundo tiempo extra. Vamos a ver qué es lo que puede hacer Sasuke aquí. Excelente, excelente. Y pase directamente a acá. Y de aquí a acá, que se adelante este y después pase blanco así. ¡Ah! Aprovecha al Chester. Pero se tiene que adelantarlo. Es que bueno, está nuevecito. Que haga regate y se tope al Sawada por acá. Y que adelante al Margus. Que ponga en ofensivo. Ay. No lo sé. Rick, no lo sé, Rick. A ver. Que no llega, aquí está. Tiene que hacer regate y venir para acá. Y después pasa encima y a la mierda. No, lo estás cansando, pero por las puras, weón. Es igual ese Kishida no le va a quitar el balón nunca. Es más, ahora le conviene. El LED. Bueno. No, ya fue. Gracias por no hacerme caso. Por no hacerme caso. Una locura, bro. Una locurita. Ay, ay, ay. Ha perdido Rising acá 2-1 contra Phoenix Lad en 5 partidos. Lindos partidos de ambos. Lindos partidos de ambos. Me gustó bastante el enfrentamiento. ¿Qué te pareció el enfrentamiento, Eriol? Bien. Es para citar ojo a un par de cosillas, ¿no? Como te dije, un par de observaciones. Pero en el resto, partidos muy parejos. Una pequeña distracción siempre, que es normal a veces, ¿no? De lo demás, siendo un amistoso, es para probar. El equipo este último era, sí, muy particular, ¿no? De, ¿cuánto? 95, 98 al portero, al Ken. Uh-huh. Así que, sí, se la tenía que jugar todo buscando a Margus. Era regate y pase en blanco encima de Ishizaki, bro. Y quedaba Margus solito. Yo habría ido hacia atrás incluso, tío, porque o sea, mi paura era de si hacías la pared, al siguiente matchup contra Kishida tenías que cogerlo de suelo, no de aire, en modo que era el 50-50. Bueno, muchachos, nos vamos. Ha ganado Phoenix Lag 2-1. Excelente partido por parte de ambos. Nos vamos, muchísimas gracias. Dejen su like si no han dejado su like. 13 personas nada más han dejado su like. Si no han dejado su like, dejen su like. Nos vemos en un siguiente stream. Cuídense mucho. Muchas gracias por pasarse por acá. Muchas gracias, Eriol, por acompañarme. Hermano, nos vemos en un siguiente stream. Cuídense mucho. Nos vamos, gente. Cuídense, chicos. Chao, chao. Chao, chao, chao.